propósito del diario El Telégrafo, a muy poco en la jornada de ayer, de darse a conocer la resolución de la jueza de la Corte Nacional respecto del llamado caso Balda y el llamamiento a juicio al expresidente Rafael Correa, a Pablo Romero, exdirector de la SENAIN, y a dos agentes de inteligencia del país, se dio a conocer antes de que este hecho se produzca, es decir, antes de que se sepa cuál había sido la resolución de la jueza Camacho, se dio a conocer a través de redes sociales una portada de diario El Telégrafo en la que se anticipaba el resultado. Se decía que el presidente de la República, el expresidente Rafael Correa, iba a ser llamado a juicio en este caso. Esta información a través de redes sociales fue utilizada para afirmar que diario El Telégrafo habría estado implicado en una suerte de complot junto con la jueza, que habría a su vez anticipado su decisión a este medio de comunicación, y que todo esto probaría la existencia de un complot en contra del expresidente Rafael Correa. Hemos establecido contacto telefónico con Fernando Larenas, director de diario El Telégrafo, a quien le damos los buenos días y le queremos preguntar cómo se explica la filtración de este titular y cómo se explica que haya estado producido un titular que hablaba de este desenlace antes de que la noticia haya sido entregada al público. Buenos días. Buenos días, Eduardo, y buenos días a los oyentes de Ecuador TV. Me parece, lo que podríamos comenzar es que, así como ese término complot, a mí me parece absolutamente cinematográfico. Lo que ocurrió realmente ese día, como tú lo dijiste en la introducción muy bien, la jueza Daniela Camacho debía ir a la Corte Nacional de Justicia. Ella debía tomar una decisión sobre un plagio y tenía dos opciones, y siempre los medios de comunicación se manejan con dos opciones o a veces con tres opciones. En este caso eran dos, y nosotros en borrador habíamos ensayado dos titulares. Un titular decía que la jueza libera de culpa al expresidente en el caso Balda, y el titular dos: jueza dispone juicio y prisión contra el expresidente Rafael C. Entonces, eso ocurre siempre, Eduardo, y tú que has trabajado en medio de comunicación lo sabes, pero no se trata de que ese era el titular definitivo, porque todavía no se conocía la resolución de la Corte Nacional. Entonces, uno de esos titulares, alguien de dentro de la redacción le tomó una foto a la pantalla, alguien que tiene acceso al sistema editorial, tomó la foto y la envió a una cuenta de esas anónimas que hay en las redes sociales, y esa cuenta anónima la comenzó a viralizar, como le dicen ahora, y eso llegó a poder del presidente de la República. Entonces el expresidente inventó todo eso de complot, en fin. Es imposible que nosotros hubiéramos tenido acceso. Es decir, me parece a mí una falta de respeto a la función judicial, justo en esta época en que hay independencia de cada una de las funciones. La Asamblea trabaja por su lado, la justicia por el suyo, la participación ciudadana por otro lado, el Ejecutivo tiene sus responsabilidades, la prensa tiene su papel ahora, la prensa informa libremente lo que está ocurriendo, pero la prensa no se puede inventar absolutamente nada. Nosotros no nos inventamos, simplemente ensayamos una posibilidad, así como cuando Ecuador se jugó el último partido en el Atahualpa con Argentina, habían dos opciones, no había más opciones: o clasificábamos al Mundial o simplemente decíamos chao Mundial, y eso fue lo que la mayoría de los diarios titulares. Eso fue más o menos en términos generales qué es lo que pasó ese día, Eduardo. Gracias por aceptar la comunicación con Primera Impresión. Fernando Larenas, director del diario El Telégrafo, nos ofrece explicaciones sobre aquello que fue una versión a través de las redes sociales.